Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Como veis, estamos en DIR 5. Ya acabé el modo trayectoria, el del mapa, bueno, el mapa base, como yo digo, que es la edición básica del juego. Aparte de eso, más adelante me regalaron lo de que corresponde al primer aniversario, o algo así se llama, que son estos DLC. Estas ampliaciones que ya iremos haciendo, pero ahora que vamos a hacer, que lo vi el otro día, es veréis que así quieto esto de los retos. Veis, ya tenemos hecho todo esto de la trayectoria, tenemos todo aquí tranquilamente. Vale, veis, pues vamos a hacer esto que hay aquí más a la derecha, Throwdowns o algo así, retos. Y bueno, hay varios, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, creo que, si no me he equivocado. Si no me equivoco, hay 13, ¿no? Desde acá. Este, por ejemplo, Shutdown Spring. Ah, bueno, tengo que avisar y amenazar que voy a intentar hacerlo con volante. Sí. He experimentado, he ajustado un poquito, creo que lo he dejado un poquillo blando. Y además, creo que tendría que haber dejado menos grado de giro para estos tipos de arcade. Pero es que luego, no sé, luego me voy a olvidar y a lo mejor voy a usarlo para Forza Horizon 5 o algo, o yo que sé, cuando hago los vídeos de y la fortuna y eso. Y me voy a liar. Y voy a intentar hacerlo creo que llevo 720 grados. Me parece que tiene que poner un poquito más fuerte el Force Feedback este, en este volante. Pero voy a dejarlo bien de momento, tal como probé. Que parece que va bien. Ya lo centré bien y todo. A lo mejor hago un vídeo explicando cómo lo hice. O a lo mejor mientras voy probándolo, si veo que me convence, lo hago. Esto. Un vídeo sobre cómo configurar el T300 RS, el Thrustmaster, para DIR 5. Bueno, pues eso, voy a intentar hacer lo que pueda con el volante, y si veo que no, que se me resiste mucho, me rajo y voy así con el mando. A ver, a lo mejor lo hago peor. No, a peor no voy a hacerlo, al revés. Pero bueno, yo voy a intentar disfrutar con el volante, que para eso lo tengo, y me divierte, me quema y me divierte a la vez. Vamos a ver qué va esto. Ethan Chesmite Castle, no sé qué. Throwdown, el reto, ¿no? Showdown Spring. No tengo ni idea. Venga, yo voy a preparar por si acaso, que luego nos no asustamos. A ver. ¡No! ¡No! Esto no. Esto es una asquerosidad. Si con el mando me las veo casi imposible o muy difícil. Con esto no voy a ser capaz, yo no tengo sensibilidad. Vamos a verlo. Venga, sí, este mismo. Que ya por aquí que hay. Después de esto. Hombre, pega más este con la tierra, porque va a ser de tierra, ¿no? O algo así. Este. Qué feo. Sí que son todos feísimos, macho. Vamos a poner el tipo tierra. Que no lo veamos. Venga, ¿qué es Mitten? Spring. Yo qué sé, con esto no tengo yo sensibilidad. Con esto no me veo capaz. Es un óvalo, pero es que no va muy recto nunca. Y sigo el volante, madre mía. A ver, vamos, he hecho un par de pruebas. Pues yo qué sé, si no creo que la primera salga nada. Vamos a hacer un par de pruebas, sí, ya. No digo, pues soy recto, ¿no? Cuidado con el volante aquí. Estoy oyendo lo de estrago que estoy haciendo con el volante. Madre mía, pues ya estamos. Aquí menos es más, como yo siempre digo. Uy, la mesa, si oye algún golpe es que se me cae el volante en los pies. Venga, menos mal. No, ya me he adelantado. Ya, y esto se va. Ya no soy capaz, chicos. En la recta sí, pero aquí no soy capaz de contravolantear. No, así que no soy capaz de girar. Sí, gira así, pero luego no sigo. Uf, ha hecho ahí. Me ha hecho nada, ¿no? Digo, ah, si se gira el volante y no es capaz. Esto de. No sé qué. Lo he tenido, chicos, lo he tenido.
A ver, vamos a intentarlo, vamos a intentar otra vez, resetarlo. Pero ya creo que no. Y va muy bien, más o menos. Es divertido, pero no soy capaz, ¿eh? Prepárate, Bartolo. Esto huele a mando, chicos. Y se levanta y todo el coche, del suelo. A ver, esto yo qué sé, chico. Usa el volante, soy un desastre, vivo, viviente. ¿Ves? Es que cuando se gira, a lo mejor tengo que acelerar a menos. Esta vez lo he hecho peor todavía. Esta vez lo he hecho peor. El volante va girado a tope. Mira que está girando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es una onda, te vas a cortar la pared, quedaríamos. ¡No! Vale, nada, nada. Déjalo. Esto con paciencia. Estoy con el mando, ¿eh? Reiniciar. Y quizás no tiene nada de garantía. A ver. Esto no me garantiza hacer nada, desde luego. Ahí va, que macho. Ahora voy a ir el volante, que gira solo. Bueno, pico esto, velocidad. Madre mía. Menos mal, como digo siempre, esto no va a volar ni nada, ¿eh? Ni con mando, ni con volante, ni con nada. Ahora sí, ahí te tengo. Esto es progresión más o menos la que debería ser. Pero es que en la otra he ido al principio, me ha salido muy bien la salida antes, pero luego es que no era capaz de hacer la sensibilidad este de contravolanteo con el joystick, enmendando un poquito la tontería que hago. Me va a levantar quizá. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado que iba bien hasta que no. No, no se vaya. Es que cuando se va contra la pared. Lo tenía, ¿eh? La recta así. Vamos, hombre. Vamos, hombre. Vamos, hombre. Hombre, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí, chico? Ya habéis visto que me ha adelantado antes un clic-clac. Te adelanta un clic-clac cuando va disminuye un poquito la velocidad. Parece que vamos a ganar, ¿no? Parece. Si no, ahora digo ahora. Esto no puede hacer yo con el pie, con el acelerador y todo eso. Por eso tampoco soy capaz de hacer drift con el volante. ¿Por qué no? Sí. Continuar. Esta ya hemos dicho que no. Con el volante no. Pues sí que empezamos bien. Esto no sé si se ha quedado derecho, torcido, porque como se movió el volante solo. Venga, vale, que sí. Con todo eso, vamos a ver qué hay más por ahí. De momento la primera con el mando. Empieza muy bien, prometía la cosa, pero sí, a lo mejor con paciencia y tacto, o quitándole grado al volante, yo qué sé, o poniéndole, no, quitándole quizás. O aprendiendo yo a conducir. No se me habrá desconfigurado de cómo estaba. Bueno, a ver. Ahora como usa el mando, no sé si va a ir el volante bien. Porque cuando en Forza Horizon 5 en el 4 cambio de mando a volante y eso luego se pone tonto y no funciona. En fin, vamos a ver. Primera carrera, vamos a hacer pues 2 o 3. Hay vía 13, ¿no? Pues de 3 en 3, vamos a hacer 4 bloques, creo. A ver. Este UC Hit to Hit. Hit to Hit. Frank Hunter, Hunter, Tom Tom. Pues sí, ¿qué es esto? Ah. Pues no sé qué es. ¿Esto qué es? Madre mía. ¿Qué coche? ¿Compramos el cazafantasma este? Yo creo que voy a usar el Porsche. 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 Creo que voy a usar el Porsche. Pero voy a comprar este, ya que tenemos dinerito. Comprado. Bien. No tenemos diseño. Vamos a probar con este. Pero creo que. No sé. Bueno, a lo mejor si lo ganamos. Pues nada. Si va bien. Que no tengo ni idea. A ver. Madre mía. Es que me atrevo con qué cosa con volante, la verdad. Luego ya no hago nada. Al revés, me tengo que ir al mando. A ver, prepárate. Bartolo. No, que bien suena. Suena. Qué da asco. No, esto no corre. Ah, esto es muerto, chico. Madre mía, un coche de cazafantasma. A ver, ve. ¿Esto gira? Sí, gira, sí. Por desgracia. Uy, madre mía. No, 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 no. Bueno, igual, ¿eh? Son 3 vueltas. Pero no voy a alcanzar ni siquiera que más gira esto. Bueno, yo giro. Vale.
que me ha hecho una encerrona, el tío este. Me ha hecho una encerrona completamente encerrada. ¿Qué digo? ¿Qué estoy diciendo? Está diciendo tonterías ya, Bartolo. Venga, vamos a ver. Madre mía, llegó antes. Qué bien va. ¿Qué tal tú? Me estorba. Para mi profesión, esto no gira, chico. Madre mía. Qué asco de esto. Tú tira, tío, que me está adelantada. Estoy muerto, eh. Chile y todas las ruedas. Qué sinvergüenza el coche. Este coche es un sinvergüenza, chico. No tiene vergüenza, ¿no? He frenado pronto. Madre mía, qué es una especie de derrape. Y resulta que esto, no sé. A ver, aquí, derrape, bueno, derrape no hace nada. Sí que no gira, ¿dónde va? Yo no sé ni cómo vamos a los primeros, esto no es mí. No, que he girado yo, ¿para qué giro si está de resto, prácticamente? Me adelanta. Esto es muerto. Esperamos, yo soy más muerto. Se me ha adelantado, creo. Luego sí, sorprendo con el Porsche. Porque estoy viendo. No, bueno, el Porsche igual, sí, lo mismo. Este coche no va mal del todo, pero no es que va mal. Mira qué pesado que es este coche. No sé qué pesado, tío. Me he tirado de la carrera. Tú quita. Quita, hombre. Aquí la, es mi ley. Esta es mi ley. La ley del más feo. Quita, tú. La pared. La pared no se quita. Quita aquí todo el mundo. Todo el mundo que se quita aquí. Aparta. Te voy. Frena, a ver. No frena. No freno. Sí, bastante se frena ya. Cuánta nieve, ¿no? Por la acera. Y ya está. Por aquí, por la acera, ¿no? Uy, no te des contra la pared, que pierdes mucho. Ahí, a la acera, a ver si corre más. Uy, está más cerca que antes, ¿eh? Otra vez me ha pasado lo mismo. Esto no va a aprovechar la cosa. Quita, quita, no me pises la delantera. He frenado ahí. Y se va recto, tío. ¿Qué se va recto? ¿Dónde va? Madre mía. Quita. No. Está claro que si va al choque, ganan ellos, ¿eh? Esto no es como Forza de San 5 ni nada. Bueno, también suele pasar que ganan ellos, siempre. Casi siempre. Pero puede hacer alguna pirula más que aquí. Nada, no me despego de él, ¿eh? Y ahora menos. Otra vez lo mismo, ¿eh? En esa curva que este coche se queda muerto. Pero no gira. Tengo que tener cuidado. Ahora aquí en la entrada esta es más rápido, de luego es más rápido. Este. No te choque. No te choque, digo, madre mía. Se ve sinvergüenza, ¿eh? Amigo. Es que te choca un poquito, pero es que no gira. Ni derrapa ni nada. Vamos, ahora sí derrapa, pero no tenía que derrapar cuando. Es cuando yo diga, no cuando es. No corren aquí. Pero vamos, hemos sacado un poquito de ventaja, venga, vámonos. Vámonos. He equivocado. He equivocado, pero me ha salido medio bien. Tiene que hacer otra cosa ahí. Tú. Madre mía, el micrófono. Le da un golpecito al micrófono. Ahí bien, o medio bien. Hombre, ya que esté más rápido, no creo que no adelante este. Vamos a ganar, bueno, vamos, de verdad, madre mía. No, la pared, no. Siempre la pared. Vale, la primera en la frente. El Jackson Eulogi, muy bien. Lo has demostrado, sabía que lo conseguirías. Ha sido muy divertido, bien hecho. Sí, divertido, pero esto que mal. Ajustadillo, ajustadillo, porque claro, como soy tan malo. Hay cosas que configurar, pero vamos. Me puedo apañar con el volante. Que como decían que iba a mover este juego con el volante, bueno, regular. También no ha tocado la nieve y todo. Vamos a ver en otro terreno o algo, a ver si hay en carretera o normales. Venga. Gincana no. Gincana no. Con volante no. ¿Y qué hay más por aquí? No vencer a Gincana. Luego eso, como creo que me va a pasar, lo que me va a pasar, eso lo dejaré para el último. ¿Hay más Gincana? No tengo ni idea. No sé. Pero no. A Gincana me la dejo.
Eso era con el mando, porque ya he visto que no. Para cosas complicadas y no me vale. No soy capaz.